Okay, here we are, you guys. Finally. I made it through. Bien, entonces, vamos para que se conecten un poquito. I'm gonna wait for you guys so we can start the last dissection session today on streaming here from the London offices of Axie Trader. Tercer día, entonces, Price Action Tour. Último día de streaming aquí con ustedes, completando la serie de acción de precios desde las oficinas de Axie Trader, que vinimos a usurpar sus instalaciones. Vine a asegurarme que respetaron la ejecución y los spreads y todo eso, así que está todo bajo control, no se preocupen. Bien, los otros, la serie 1, la serie 2 se retiró del canal. Ahora, en total va a ser como 2 horas y media de todo el cursado final de este Price Action. Quien quiera las 3 grabaciones, ahí puede entrar en contacto con info@watchmytrend.com o interno@watchmytrend.com. Ya estamos en mercado, así que vamos a estar alternando el streaming de hoy con el mercado, sí, porque el volumen está bueno. So we're going to be, you know, trading and also, you know, talking about the pivots and all the explanation that to complete the series of the price action tour here in London. And I'm going to be in the chat also to assist you if any question. Así que espero un poquito que se conecten y ya comenzamos. Repito que las grabaciones van a estar en la parte premium de nuestro sitio web. Quien ya sabe, para hacerse cliente premium de WatchMyTrend sin abonar en absolutamente nada, tenemos más de 20 programas, el trading en vivo, el Telegram, todo lo pueden hacer por convenio. ¿Qué significa por convenio? Abren la cuenta con Axie y ya acceden a todo nuestro material sin costo. Okay, so like I said, all the videos on the price action tour here in London is going to be available in the premium area on the website. And, you know, there you have like over 20, in English actually we have like only 6-7 programs. But all the streaming that we did on these 3 streamings on the yesterday and today is going to be also in English for you guys too. So I'm right here, I'm looking at my screen so I can check the chat. And this recording also going to be on the channel for, you know, today only. And then, okay, so like I said, el libro en Argentina, Juan, lo pueden conseguir en Mercado Libre. Está en Mercado Libre Argentina. Búscalo así. Y en oso también en Chile. Acción de precios. Acción de precios para todos se llama. ¿Sí? So it's se puede encontrar en español, en Chile y en Argentina, físico. Y en Madrid también está físico, solo que ahí tienen que ir a buscarlo en Argentina. Y en Chile se puede mandar a domicilio. So in Argentina, well, it's the book is for now, it's only in Spanish. I promise you guys, before the end of the year, I'm going to have it. English version, I promise you that. Bueno, vamos a estar alternando con mercado. Mira, estamos con la compra del dólar K, tuvimos suerte. Creo que momento sería de retirarnos. I think that we had to get out from dollar Canadian. You know, we're not exactly to the target, but I think that's good enough. You know, we were lucky on that buy transaction on dollar Canadian. Vamos a ver plata, cómo se portó. Bueno, plata llegó al target del 17.08. Así que quien mantuvo compra anteriormente en plata, pues recomiendo ya retirarse. So, la estrategia de hoy, vamos a estar alternando explicación, estrategia y explicación con pivots, más mercado porque el volumen está bueno, así que va a ser un día un poquito mixto. Okay, so I'm going to be trading and also talking here in the on the streaming with you guys. The volume is good, pero la estrategia de hoy hay que mantenerla simple, hay que mantenerla clara y poco tiempo de exposición al mercado, ¿sí? So we had to be very you know, careful today, because like I said, we have the FOMC tomorrow and we can't. Convenios con brokers americanos, lamentablemente no, porque en Estados Unidos por regulación no permiten cubrirse y si van a operar conmigo y van a prender acción de precio conmigo,
tienen que tener la posibilidad de cubrirse, así que consigan la manera de abrir una cuenta fuera del territorio americano. Entonces, o sea, alguien que conozcan, que tenga o si tienen alguna nacionalidad paralela, usar, igual necesitan solo demostrar identidad, pasaporte, lo que sea, y una prueba de domicilio fuera del territorio americano y ya con eso les pueden abrir una cuenta afuera. Pero el motivo es ese, no puedo trabajar con brokers que no permitan a los traders cubrirse, porque tienen fijo, entra una posición y al momento que abren la opuesta les va a cerrar la primera. O sea, no pueden cubrirse. Entonces, como no permiten eso, pues no puedo trabajar con brokers americanos, con ninguno que no permita cobertura. So the only reason why I can't work with the US brokers is because they don't allow you to hedge. And if you can't hedge, you cannot follow my trading. You can't. I mean, I don't use stop loss. And the only way to save yourself into a reversal or to kind of do a good, trading and to be safe is so you can hedge. If you can't hedge, no, I can't put you guys into that situation. Entonces, okay, so finally, I just wanted to clarify that all the recordings that we did is like over 2 hours, 2 hours and 30 minutes of streaming with all the explanation that we talked yesterday on the price action tour here in London. And it's going to be uploaded into the premium area from the website. If you want to access to the premium area, you can just get yourself a trading account on AxiTrader, and then they're going to set you out so you can see all the courses and stuff. En Ecuador, el libro no lo tenemos físicamente para Ecuador. Solamente físico está disponible en Argentina, en Chile. En otros países se envía solamente en formato PDF. Okay, so if you're not in Argentina and Chile, this is only the PDF format to send you guys. Así que solo eso. Bien, arrancamos. En la parte de premium, como digo, son muchos programas. Está Scalping 1, Scalping 2, Scalping 3, Mapa de Precios 1, Mapa de Precios 2, Mapa de Precios 3, Pivot Point 1, Pivot Point 2, Pivot 3, de los que me acuerde. Después hay actualización de mercado anual. Bueno, son muchos programas. Y entran a operar conmigo acá en la sala, o sea, ven mi pantalla, mis operaciones y toda la explicación de lunes a viernes. Hay días que se puede entrar, días que no, ya sabemos cómo es esto. Más el Telegram, que el Telegram lo uso para comunicar mi calendario, anuncios. Si algo pasa en la sesión, mi comunicación es 100% por el chat. So, on top of the programs on the premium area from the website, you have all, the live trading access to trade with me from Monday to Fridays. You have the Telegram access. Bien, entonces, vamos a empezar con euro dólar. Igual, tal como lo estamos viendo por dólar ahora, no se movió de los intervalos de ayer, ¿sí? Toda la explicación de ayer de pivot point, etc., está exactamente igual. So the euro dollar is exactly the same as yesterday. There's no variations whatsoever. No new highs, no new lows, same consolidation. Okay, so one thing is for sure. It has to get out the euro dollar from this area. Yes. What side the market is going to take from the euro dollar now, my feeling is going to take the sell side, but it can totally get to the buy side. And of course, they're waiting for the FOMC tomorrow to pick a side on the euro dollar. Okay. Así que el euro dólar, repito, no se movió, no pasó el máximo de ayer, no pasó el mínimo de ayer tampoco, está en consolidación. Entre 1.1070 y 1.1080, el mercado va a tener que elegir salirse o no de esa zona de mercado. No sabemos qué lado el mercado va a tomar. So we don't know what side the market is going to take. Llegó nuestra estudiante estrella. The star student here is here in the house. Nadia Sandru con nosotros. Nos dio cátedra de acción de precio ayer, Nadia. Good job. So, muy bien, muy bien. Así que para los que digan que no, que la acción de precios es imposible, la persistencia de Nadia y la precisión de Nadia se lo debe a no rendirse. Eso es. That's what it is. To not give up.
You know, Nadia did a great job yesterday. All the questions, all the exercises, she got to the exact information, the price, you know, levels, the price range, she just got it right. Love it. Entonces, Eurodólar, estamos claro que no está saliendo de la zona, va a elegir a salir por algún lado del mercado. En este momento se está apoyando exactamente en el pivot central. Así que nada que hacer con euro, directamente no hay oportunidad. Vamos a empezar a considerar euro-dólar para entrar al mercado debajo de 1.1060 o arriba de 1.1090. You know, that's all we're going to do on the euro-dollar, you guys. We're going to pick a side whenever it gets through the 1.1060 and whenever it gets through the 1.1090. Inside those market levels at this point, nothing to do. It's going to be a problem, so forget about the euro for now. Vamos con Libra. En Libra hicimos recién una venta que no surgió tanto, you know, fue como un poco ahí. You know, the pound dollar was just not that good. It was like into the sell level, but it was too long to get to the target. We were like, you know, like too long for that trade, so we decided to cancel it. En lo que es el Libra, si se fijan ahora Libra dólar, abrió Libra dólar abrió venta. La sesión americana lo llevó a compra. Estamos debajo del pivot central. La preferencia es venta. Así que la información del mínimo y el máximo fue lo que hablamos ayer. Ya cada uno sabe cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cómo identificarlo. Paso número 2, vamos al intervalo. O sea, directamente armar la estrategia. Y se va a aproximar libra dólar ahora a un precio de venta. Y posiblemente nos dé para hacer una venta. Okay, so the pound dollar, like I said, you know already how to set up your high, how to set up your low. And we are about to execute a sell transaction. We are below the pivot point. And everything is telling us to sell. But we're not selling exactly now. So we're going to wait until it gets a little bit below. Ahora, en libra dólar, si tuviéramos que decir, podemos hacer un repaso de los conceptos de ayer, pero no tenemos demasiado tiempo, así que vamos a hacerlo relativamente rápido, ¿sí? Bueno, ya con lo que hablamos ayer, todos me podrían decir en este momento cuál es el máximo de la sesión de euro, perdón, de libra dólar, y cuál es el mínimo de la sesión hasta el momento de libra dólar. Y en términos generales, cuál sería la entrada siguiente en libra dólar que podemos llegar a hacer. So at this point, you should know the high on the pound dollar today, 19th of November, and at the opening of the European market. You should tell me the high, you should tell me the low, and also what's the next transaction that we're able to do now on the pound dollar. Bien, empezamos acá, ya tenemos una respuesta del mínimo. Perfecto. Y el máximo, ¿quién puede decir el máximo? Who can tell the high on the pound dollar as today? The low is perfect. Yes, that's what it is. And the high está un poco mezcladito. I understand why it's not easy to see it. Perfecto. Bien. Así es. Así es. Así es. Tal cual. Todos coincidimos en los máximos. 1.2970. Perfecto. Los mínimos, 1.2930. Un poquito más, un poquito menos, pero si llegaron cerca de esos números, está bien analizado. Okay, so like I said, the high, that's perfect. The high on the pound dollar today, 1.2970. The low today, 1.2930. If you got someone around those levels, you're just doing great. That's what it is. Perfect. Step number 2. What will be the next transaction that we can actually do here on the pound dollar? ¿Cuál sería la entrada próxima que podemos hacer con libra? Paso número 2. Acá se puede ver mi monitor ahí atrás. Estoy colocando los precios que me van diciendo. Ahí dejé las líneas en los máximos, en los mínimos de libra. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la próxima entrada que podemos hacer? ¿Compra o venta? Y si es venta, más o menos, ¿en qué nivel? Y si es compra, ¿en qué nivel? The question is, what's the next transaction we can do here on the pound dollar? It is a buy trade or it is a sell trade? If it is a sell trade, where would it be? Okay, now you said to sell now. Uh,
Aquí pasaron otro precio, sería el 29.30. Okay. ¿Alguien más? Any other bet on the pound? Bueno, me voy a inclinar por las respuestas que dieron aquí. Enaya dijo vender ahora y dijeron de vender al 29.30. No está mal, ninguna de las dos. I will sell now on the pound dollar, yes. Vendería ahora con libra dólar, sí. Sí, está debajo del 29.50. Sí, también Emery dijo bien. 21.35 de target. Perfecto, yes. That will be it. On the pound dollar, it should be to sell now. Conclusión, en libra, ¿se puede volver a vender? Sí, se puede. Target. Hay dos targets, 1.29.40, 1.29.35. ¿Sí? So, we can sell the pound dollar again, yes. There's two different targets, the 1.29.40 and the 1.29.35. Así que el 1.29.40 lo puede pasar de largo, puede caer directamente al segundo target. Lo que hay que tener presente es lo siguiente. ¿Abrió venta el mercado? Sí. ¿Estamos debajo del pivot central? Sí. Pero es un día que no es para cubrirse. Entonces, cuando son días que tenemos la FOMC mañana y no son para cubrirse, significa que si no llega el target dentro de los primeros 3 minutos, esta venta se cancela. Hay que poner un precio de expiración, que le decimos, porque no usamos stop loss. Okay, so on the pound dollar, we can sell now, yes. We have one target, which is 1.29.40. Second target, 1.29.35. And like I said, we're not using stop loss and we cannot hedge today because tomorrow we have the FOMC. So if we cannot close it today, the transaction, we might be in trouble by tomorrow. My suggestion, we can sell the pound dollar, yes, but without any risk. That means if it goes up for whatever reason to 1.29.48, we're going to cancel the sell transaction and we wait for another confirmation. Okay. Conclusión. ¿Está todo alineado para la venta? Sí, abrió venta debajo del pivot, debajo de 29.50 la libra. Aunque, repito, que si no reacciona venta rápidamente y sube a 1.29.48, podría decir 1.29.50 si lo quieren más psicológico, esa venta se retira del mercado directamente. Okay. One more time. The market open for sellers on the pound dollar. We are below the central pivot point. We are below 1.29.50. Sellers are fine. We're not going to allow the sell transaction to get negative for too long. If it gets 1.29.48, 49, we can wait the highest 1.29.50. I'm not talking stop loss. I'm talking the expiration of my transaction. If we are too long in the market and we're not positive yet, means just the market is not selling. In fact, it might get around and go for the buyer. Okay? Así que lo dejamos ahí con Libra. Aquí nos pasan compra entonces en 29.50. Sí, efectivamente, si pasa 29.50, si pasa 29.50, tiene que pasarlo mucho. O sea, tiene que tomar mucha presión de compra para que Libra dólar en este momento me dé a compra. I don't know if you guys can see it. I'm gonna get closer to the monitor. Entonces, esta es la entrada, dijimos. Right. This is the trade that we mentioned. This is the sell price, target one, target two. And then some of you guys mentioned to buy through the 29.50, but there's sell pressure here. There's sell pressure here. So we can't buy at the 29.50. You know, if anything, we're gonna buy a little bit more above so we can catch this as a buyer. But below here, you know, this is the European session. Esto fue Europa. Acá empieza a mandar Europa. Estamos debajo del pivot. Estamos debajo de 29.50, nivel psicológico. Ya entramos venta, nuestros targets, pero aquí esa venta la cancelamos. ¿Sí?
Esto es scalping, más de 3 minutos de exposición en el mercado nos es mucho riesgo. You know, we are scalping you guys. So over than 3 minutes in the market is a long time. So we can hold it, but by the time that gets here, like I said, 29:48, 29:49, we are out. It's not a hedging day for the FOMC tomorrow. No es un día para cubrirse. Bueno, estamos con libra entonces. That's on the pound dólar. Vamos a ir con otro. Alguno que tenga volumen, porque euro ya lo descartamos para hoy. You know, the euro dólar, we just say no, not the day. Bien, dólar, pasémonos a dólar yen. Dólar yen, estamos. Bueno, abrió mixto. Bueno, dólar yen abrió, ya está del lado vendedor. Sí, está del lado vendedor, dólar yen. Pero está por arriba de 108.50. Está por lo general cuando debería sostener. Por eso, como digo, es muy relativo hablar de tiempo para sostenerse el mercado. Honestamente, si pasan 3 minutos, 5 y no llega al target, esto es scalping. You know, 3 minutos, 5. Pero claro, puedo decir 3 minutos de reloj y a los 5 minutos reaccioné y llegó al target. O sea, no hay fórmulas en esto. Uno tiene que percibir cuando es mucho tiempo sostener una posición. El scalping es rápido. El scalping no es algo que pueda quedarme como una orden flotante. Honestamente, he sostenido posiciones 5, 10, 15 minutos, media hora, una hora y después llegó al target normalmente. Pero hay días más riesgosos que otros. ¿No? Hoy es un día un poquito más riesgoso, dado que mañana está mañana tenemos la resolución de la Reserva Federal que nos va a dar pautas de qué van a hacer con la tasa de interés ya para el resto del año. Entonces, hoy es un día que no es para quedarse mucho tiempo en el mercado. Es entrar, ¿no? Si ya estoy break-even, me empiezo a preocupar. Si ya veo que llega mi precio de expiración, ya me retiro. Hablar de tiempo para un scalper es un poco relativo. Preferimos hablar de. Así es, así es. Ahí es donde empieza, digamos, la experiencia del trader en saber cuándo retirarse, cuándo quedarse, tal cual. Así es. Pero de a poco todos ganan esa experiencia. Todos, absolutamente todos llegan al momento de decir cuándo sostenerse y quedarse y cuándo no. You know? Así que todos llegan a eso. So, like I said, you know. Today is not a day to hold transactions. You know, today is a day where we can enter the market and close the transaction quickly because we have the FOMC tomorrow. But like I said, you can't put a formula, you know, on this. Like you can't say exactly 3 minutes it has to get to the target or exactly 5 minutes it must get to the target. There's no such a thing. But you know, it's just with experience you end up having that feeling, you know, you end up knowing when to hold it, when not to hold it, you know. At first, like, you know, putting, you know, okay, you're saying 3 minutes and then it's not to the 3 minutes, you know, it's just not such a thing. But, like, you know, trust me on this. Over time, you're gonna gain the experience and you're gonna know when you can hold it and when you have to leave. You know? Lo que sí no falla es el precio de expiración. Cuando aún no sé si quedarme en mercado o no, con una orden que todavía no me llega al target, la expiración no falla. Si cuando llega mi precio de expiración y digo, no me voy a cubrir con una orden en estos niveles, porque mañana tengo tasa de interés, porque lo que sea, llega el precio de expiración y pase lo que pase, me retiro. Okay. En este caso, como digo, los precios de expiración son, si les da dificultad, son los niveles psicológicos. Entonces, estamos entrando al mercado debajo del 29.50 en libra dólar. Perfecto. Abrió venta, estoy debajo del pivot. Ya tengo, ¿sí?, dos confirmaciones, o sea, dos postulados que me dicen está bien la venta. Tengo mis targets, o sé cuáles targets voy a considerar. O sea, mi estrategia cierra, cuadra, pero se demora en llegar al target. No alcanza el target. Estoy en mercado ya demasiado tiempo. Usen el nivel de expiración. Digo, si estoy vendiendo del bajo de 1.29.50 y no me cubro hoy, o no cubro nunca, no me gusta cubrirme. Bueno, eso es una política de cada uno. Entonces,
Significa que si sube a 1,2950, cancelo la orden, expiro, cierro. Okay? So you can have that criteria if you want. You know, you can say that when you enter to the market and you can't hedge, or you're not gonna hedge because you don't know how to, or it scares you, whatever, then don't hedge. So what I'll do is like I'll say, okay, I'm gonna sell the pound dollar. The market open for sellers. I'm below the central pivot point. Everything looks pretty good. My target is down below here. My strategy is close and good. You know, I have all ready. You execute, but then you're waiting for your target for over 5 minutes, or like, I don't know, for 10 minutes. And it's just not getting to the target, not getting to the target. So whenever the price goes to the psychological level again, meaning the 129.50, you cancel the transaction. You take the loss, and it's not that much. Okay? So you can choose. You can choose the hedging side in terms of strategy, or you can choose the expiration level, I mean the expiration price in your strategy. You don't have to just hedge whenever it goes against you. Take the loss. That's it. You know, así que eso sería un criterio para analizar eventualmente. ¿Sí? Bueno, ya llegó un target Libra, pero honestamente, si quiero mantener la venta, lo puedo hacer. Okay? I don't know if you see here, but we mentioned this as a target, right? The 2940, and it's already reached. But you know, why not to hold it down to here, or maybe down to here? As long as we are below this, the psychological price, the 2950, we can hold the transaction, okay? Así que mantengamos un poquito más la venta libre, a ver si le sacamos un poquito más de profit. Okay, bien. Dijimos, euro, nada que hacer todavía. Vamos con dólar yen, que, ok. ¿Qué pasó con dólar yen? No lo veo para ningún lado, you know. Dólar yen, it's sideways. I don't see it going anywhere. No vamos a entrar en dólar yen, está medio que para todos lados. Lo veo medio como que no. Está para hacer una compra rápida, pero si sale mal la compra, la pérdida que hay que tomar es muy grande. Cuando pasa eso, mejor dejarlo ahí. You know, on dollar yen we can do a quick buy. But thing is, the quick buy, it can be also a huge loss. Because if it doesn't go up to the target, we have to take a pretty important loss. If we're not on the hedging day. You know, no es un día de hedge, así que si la compra en dólar yen ahora sale mal, es una pérdida importante. Vamos con dólar CAD, let's go to dólar Canadian. Bueno, en dólar CAD ya entramos y nos salimos de la compra antes del streaming, así que ya no podemos hacer mucho. Se está agotando un poquito el dólar canadiense acá arriba. Pero lo podemos analizar. So we can check the dollar Canadian. We can trade it because we already got to enter. We bought, we closed the buy transaction, so now it's into a consolidation. Cuando los índices llegan a máximos, en realidad los índices siempre van a ser máximos históricos, siempre. O sea, los índices están hechos, como dije en el streaming de ayer, que hablamos bastante de índice. Siempre van a subir, siempre. Entonces, los máximos, la idea del índice está hecho para que siempre supere los máximos. You know, so the index, it will always reach new highs, always. There is no historicals. Sometimes we don't have any backup to check the next high. Entonces, bueno, dólar yen lo dejamos ahí, preferencia de compra. Dólar CAD podemos analizarlo perfectamente, pero ya no la compra. Hay que ver si podemos comprar más arriba, nada más. A este punto, tengo que saber cuál es el mínimo, cuál es el máximo del dólar canadiense y cuál sería la próxima transacción. Ok, let's go to dólar Canadian now. What is the low? What's the high of the day? And what will be the next trading that we can do here on dólar Canadian? La pregunta es, ¿cuál es el mínimo del dólar CAD? ¿Cuál es el máximo? ¿Y qué sería la próxima entrada que podemos hacer? Claramente acaba de hacer un nuevo máximo. Just did a high. Just did a high. Bien, a ver cómo dicen acá. Dice. Ok, 1.3220 y 1.3230. 1.3220.
¿Por qué sería ese precio de mínimo? Porque estuvo debajo 1,32 hoy en la sesión. Y el máximo es el que acaba de hacer. With dollar, dollar Canadian, the low is actually below 1,32, around 1,3190, 1,3195. You know, that's the low in the area. So, si les complica mucho, directamente es. En 1,32 están los mínimos en dólar CAD, sí. Y los máximos están entre 1,3230. Listo. No hay que complicarse demasiado. You know? So, dollar, dollar Canadian, you have the lows below 1,32. And the highs at the 1,3230. You know, you can say, you can get around and say, no, you know, it's just better. Yeah, I mean, this is. Like I said yesterday, we have to consider that volatility can play against your perception of the price. You know? La volatilidad puede jugar en contra de la percepción que tenemos del precio. Entonces uno puede decir que es 1,32, pero claro que estuvo 1,32 el día de hoy. O puedo decir que el mínimo de hoy es 32,04. ¿Sí? Lo importante es el paso a seguir. Próxima transacción, ¿cuál sería en el dólar, dólar canadiense? Step number two, what will be the next transaction that you can do now on dollar, dollar Canadian? ¿Cuál sería la entrada que puedo hacer en el próximo? ¿Sería una compra? ¿Sería una venta? Bien, acá dicen venta. ¿Venderías ahora o dónde? ¿Would you sell now on dollar Canadian o where? You know, what will be your next trade on dollar, dollar Canadian? El sí, libro está. Okay. So, ¿cómo harían? ¿Cuál sería la percepción? Mi punto de vista en dólar, dólar CAD. 32, 35. Bien, todos coinciden que hay que vender. Everyone agrees that on dollar, dollar Canadian, it is to sell. Okay. Bien. Percepciones en dólar, dólar CAD. Abrió venta, las ventas ya fueron. Nosotros llegamos a hacer la parte de compra. Ahora está 32,17. Bien. Todos coinciden que sería una venta ahora o un poquito más abajo, pero venta va. No vendería nunca el dólar, dólar canadiense por arriba de 1,32. ¿Sí? I will not sell dollar dollar Canadian above 1,32. Everyone seeing that you can sell, you can sell, you can sell. You wait for a sell, whatever. I'm not selling dollar dollar Canadian above 1,32. La estrategia que veo en dólar dólar CAD, una vez que está por arriba de 1,32, es la compra. Puede que la venta me salga bien, puede que lo que sea. No iría con una venta. Mi estrategia en dólar dólar CAD es, si cae, espero para ir compra. Si cae, espero para ir compra. No creo que caiga desde acá el dólar dólar CAD, pero digamos que quiero vender, digamos que entré en venta. Bueno, pues obviamente que si entré venta en dólar dólar CAD, vamos a verlo en el gráfico. So everyone agreed on dólar dólar Canadian that of course we all can sell from here. As mentioned, you know, just sell around here with targets around 1,3217, 1,3215. So kind of like around here. And let's say that, yeah, you can sell. I mean, this is, doesn't look bad. Like I said, I will not sell dollar, dollar Canadian above the 1,32. Above 1,32, my strategy, it won't be to sell. So it can drop, and I'm going to wait for the buy price. Maybe it's not going to drop whatsoever, and it's going to go to 1,3225, 1,3230, and I'm going to start buying from here. Okay? Porque a veces parece como muy obvio, ¿no es cierto? Digo, una ventita rápida, no pasa nada. Pero después veo la perspectiva general, me cambio a una hora. Y me queda la venta
En toda la acumulación del 1,32, que el mercado no se está saliendo del dólar. Y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. A veces un scalping, por muy obvio que parezca, muy rápido que parezca, muy indefenso que parezca, puede salirme mal. No llega al target, no se justifica mis 5 o 7 pips de scalping comparado todo el riesgo que me espera por arriba. ¿Okay? Pero digo, bueno, vendo, pero si sube este máximo, al máximo que acaba de hacer, directamente cancelo la posición, me voy y listo. Así que tampoco es que no tengo salida, you know. So you always gotta consider the fact that, you know, you can always get your chances, take your chances. That's all. It's at the end of the day, it's all about that. But like I said, the strategy you've got to change that when you can sell. I mean, you can sell, doesn't make it to the target, or it does make it to the target. But whenever it gets to the high, because we already have a high on the dollar Canadian here, and gets to 132.23, of course you're going to cancel your sale transaction, because you go for those 7, 8, 10 pips of transaction. And the guy said, it looks so obvious, looks like a very safe trade, and then never reaches the target, it goes back to the highs, and you're gonna miss a lot of liquidity, equity in your account, and it's just not worth the risk. Okay. Obviamente que llegó al segundo target la libra, okay, so the pound dollar made it to the second target. Okay. Libra, that's it, you guys. Okay, dijimos que podíamos sostener la venta, pero no más que esto. Lo alcanzó recién. Okay, so that's it. Good job on the pound dollar. No sostener más. Eso de hecho fue un poquito riesgoso. That was kind of risky. We said that we could hold it, but that's just not to hold it anymore. El spread acá en Axi tengo 1.2 en euro, 1.3. Depende, I don't know what you're asking for. Y sí, eso es lo que pago. Está en promedio. Yeah, está en promedio. Es the average. Dólar CAD 1.6, dólar yen 1.4. Esto en tiempo real. El euro está en 1.3. ¿Qué más? Vamos con... ok, sigamos con dólar CAD, dijimos, repito, coincidieron que era venta, etcétera. No haría venta en dólar canadiense en este momento, no. De hecho, no creo que caiga, pero quien vendió va a tener que retirarse de la posición de venta en 1.3223. Okay. So, you know, muchos cruces, hay que notar que hay acumulación de órdenes abajo. El dólar CAD tiene acumulación en 1.32. Así que si vendo debajo de 1, perdón, si vendo arriba de 1.32, me puede traer problema. ¿Sí? No es para cubrirse. Hay posiciones que son para cubrirse, hay posiciones que no son para cubrirse. Vender dólar canadiense arriba de 1.32, si no me sale bien la venta, no me cubro, me retiro. Okay, so one more time, on dollar Canadian, some levels, you have to see that the market has a huge accumulation of transactions. There's a huge volume of the buyers below 132 and around 132. So now you're selling because you're scalping, right? But then the sell trade doesn't make it through your target. And you're going to be holding a sell transaction into huge accumulation levels for this currency cross. So don't get to that point, all right? Así que ten en cuenta a veces esos detalles, que al hacer un scalping rápido, uno entra así como, total, es una entrada rápida. ¿Qué puede pasar si subió todo eso? ¿Cómo no va a caer? Por lo menos 7 pips. Ese por lo menos 7 pips puede salir muy mal si no tengo presente que hay mucha acumulación de mercado en ciertos niveles. Hay ciertos niveles que están hechos solamente para entrar y el mercado es solamente para sostener. Y no cae desde ahí. ¿Okay? And that's my perception on dollar Canadian. The market has a huge accumulation in the 132 levels. Bueno, vamos con oro y plata. Okay, so gold and silver now, guys. Repetimos lo mismo. Mínimo y máximo en
Plata, the low and the high on silver today. Who can tell me those prices? Vamos con el ejercicio de plata, marcamos el mínimo, lo estoy marcando acá por mi parte. No está tan fácil, es plata porque tuvo mucha volatilidad en la apertura de Europa. We had a huge volatility on the opening on the European market, so of course it won't be that easy to identify the low and the high, but I know you can make it. Sé que lo pueden conseguir, pueden llegar a esa conclusión. Mínimo entonces de plata y máximo. Está fácil porque igual de hecho es lo mismo de ayer. It's the same lows and highs of yesterday. It's pretty much the same situation. Perfecto. Bien, Juanjo, así es. Así es. That's the low, yes, and the high. Así es. Tal cual. Bien. Bien, Nadia. Así es. Perfecto. Bueno, estamos todos de acuerdo. Mínimos de plata, máximos. Let's go to the chart. So we all agree. 17 the lows. And these are the highs. El pivot está por acá abajo. A ver si ponemos la parte de pivot. Okay, so we're right here. Este es el trading de hoy. Central acá. Arriba de 17, este es el mínimo. R1 lo tenemos por acá, que coincide con el máximo. This is the high, R1 on the pivot point, on the red line. And if it gets through, it's going to reach a new high. Así que estamos arriba del mínimo, está el precio arriba del pivot. Hicimos una compra hoy, pero ya está. Y ahora, ¿cuál sería paso número 2, la próxima entrada que puedo hacer? Step number 2, what would be the next transaction I could do on silver? What would be the next trade that I could do? Can I sell? Can I buy? And if I can sell, where and why? And if I can buy, where and why? Así que es el paso 2. ¿Cuál sería la próxima entrada en plata? ¿Una compra? ¿Una venta? Si es compra, ¿dónde y por qué? Y si es venta, ¿dónde y por qué? I won't say nothing now. It's all up to you guys. It's like I said. Naya, she's like a born scalper. Okay, so Nadia compraría ahora. ¿Y tu target? ¿Cuál sería? Y se sale en 17:17. Okay. So we have here one participant that will buy now, and the target will be 17.17. That's good. That's actually a quick scalper, but I will drop my take profit a little bit. Bajaría mi target un poquito. 17.17 es óptimo, es ideal. Pero puede que se agote plata en 17.15. Así que me cuidaría con el target en plata. ¿Comprar ahora es viable? Sí, está arriba de 17. Eso. Yes, I will do exactly that. I will adjust the target to 17.13. That's exactly right. So, así que estamos entonces de acuerdo con eso. Que el plata arriba de 17 está con fuerza de compra, está arriba del pivot. Puedo entrar y salir a hacer scalping en el intervalo de plata entre 17 y 17.15, 17.16 sin problema. Okay, so you can scalp out silver on the range between 17 and 17.13, 17.15. No problem with that. The scalping should be fine. Okay. Ahora, tener en cuenta que 17.17, 17.18 son la zona de máximos de plata en la zona. Y es ahí donde ya, pues, las compras no sería conveniente sostenerlas más. ¿Sí? A partir de ahí, lo que me queda por hacer es esperar que plata, pues, logre pasar el 17.20. Por lo menos. Okay. Bien, y Juanjo dice venta en 16.90 a 16.80. Está bien. Perfecto. Sí, porque venta debajo de 17 está bien. Cualquier target de venta debajo de 17 que quiera vender plata me lleva a 16.90, 16.80. Así que es perfecto. Okay, so that's the way you think, you guys. That's
it's that easy. I mean, if you keep it easy, if you keep it simple like that, there's no way you're gonna fail. Así que los parámetros que dieron son exactos. Compra arriba de 17, con target 17-14, 17-16, cuidado con los máximos. Y pasaron venta debajo de 17, con target 16-90, 16-80. Cualquier target debajo de 17 está bien. Exactamente así, así se piensa, mantenerlo simple. Plata se mueve en torno al 17, debajo de 17 venta, arriba de 17 compra. Cuidado con los mínimos, cuidado con los máximos. You know, simple as that. On silver, you want to go long above 17, be careful with the highs. And you want to go short below 17, be careful with the lows. Pretty simple. Vamos con oro, que por supuesto ya la compra no la podemos hacer porque llegó al target exactamente ahora. So, compradores en oro, you gotta close, that's the target, that's it. Bueno, entonces oro, ya medio que la explicación la recibimos fácil. Máximo, ahora, que es el de la apertura de Europa. ¿Quién me dice el mínimo de oro hoy? Who can tell me the low of the low of gold today? What's the low? What's the lowest of today on gold? Perfecto. Perfecto. Yes. The first question, the first answer is just perfect. Bien. Juanjo también. Perfecto. Así es. Buenísimo, buenísimo. Llegaron a la misma conclusión, el mínimo que dijeron. Vamos al gráfico. So you got, guys, the answer. Sí, cualquier precio que hayan sacado en torno a estos niveles son los mínimos. Los máximos están acá, así que al momento que el precio pasó al central, directamente volvió a los máximos de la apertura de Europa, que es acá. You know, by the moment that gold made it to the central pivot point, pushed all the buy pressure up to the highs, which is the same as the highest of the opening of the European session, of course. And then the next conclusion is that gold is going to close into the buy side of the market if it closes above this, because that's the opening price on the European session today. So means going to go towards the next target, which is right here. Este es el target siguiente, que es el máximo siguiente. Pero eso ya sería para entrar si es que supera estos niveles. Porque hay muchos quienes van a querer hacer venta en oro ahora. You know, I'm sure that, you know, probably many traders are going to try to sell gold now. But it's going to probably reach the next target. Bueno, ¿qué pasó con Libra? Se quedó. Ya está entrando en consolidación claramente al mercado. Se va aproximando el cierre del mercado europeo. So we're pretty close to the closing market, and of course the volume is telling us so. Si se fijaron dólar canadiense, I don't know if you guys saw dollar Canadian now. That's why you gotta be careful with that, you know. La venta estaba muy obvia, ¿sí? Un scalper rápido lo hizo hasta acá perfectamente bien. Pero claro que es muy probable que consiga el 32.30. Así que un scalper un poquito más prudente entendiendo esto, entendiendo qué significa esto, you know. En realidad no vendió acá, va a entrar acá, va a scalpear desde el 1.3230, you know. So, así que hay que prestar atención cuando estoy scalpeando a veces un poquito a ciegas y por esos 7 pips de repente se me da vuelta la orden rápido, you know. You gotta pay attention to those details, you know, when you scalp and you're kind of a lot of time in the market, like over 2 hours. And you start seeing opportunities everywhere. These type of transactions can get you very quickly out of the market range. Bueno, estamos entonces. Bueno, ¿cómo va a cerrar entonces hoy el mercado? Claramente la preferencia, la perspectiva sería que Libra. Es muy probable que podamos hacer una venta más. Most likely we're going to be able to sell the pound dollar again. And we'll see. Hay que ver cuál sería el nivel siguiente, pero esperaríamos venta. You know, I'll just wait for probably a sell on the pound dollar. Si no es ahora, va a ser el mercado asiático. Okay. En euro vamos a esperar ventas también. On the euro, we wait also for the sellers. Dollar yen, esa compra que íbamos a hacer no iba a funcionar. Así que chao. Y dollar CAD va a seguir así. You know, this is dollar CAD, what I see next, what I'll do next.
Y que si no sale bien esa compra que sigue, que es la que estoy esperando, me voy a retirar rápido. No es un día para cubrirse por la FOMC mañana. Al igual que si es un jueves y al otro día está el NFP, no es un día para cubrirse un jueves frente a un día de NFP. Y así, si piensen lo que les espera el otro día, porque se les puede dar vuelta todo el otro día. Así que hay días que son para cubrir, no es problema, hay otros días que no. Okay. So just don't you forget that piece of information. Some days it's a hedge day, some other days you can't hedge. You know, this just if you have the NFP the next day, you have rates of the United States the next day, if you have whatever it is the next day, the day before, do not hedge. Just everything can just turn around so quickly. Vender ahora en euro, no entraría a venta en euro dólar ahora. Pensemos por qué. Pensemos por qué. Sigue estando en consolidación entre 1.1080 y 1.1070. Digamos que vendo, porque digo son scalping rápidos. Total es apenas salir en 1.1070, 1.1072. ¿Qué puede salir mal? Lo que puede salir mal es que estoy vendiendo arriba del central, o sea, vendiendo arriba del precio promedio diario. Estoy vendiendo en la zona de máximos, cuando en realidad la zona de máximos la tengo que esperar para una posible quiebre en compra, no va a quebrar en venta en máximos, no en esta situación, tendríamos que estar debajo del 10.70 en este momento. Es una venta que no le veo para ninguna parte futura. ¿Okay? Así que no sería una conclusión rápida, ni para un scalping rápido. Es muy probable que suba el 1.1082, me toque tomar la pérdida de la posición. Okay. So most likely the euro dollar if you sell now, which is, you know, it's logic. I see why you want to sell, why you see a sell trade. Yes, I see it why. But at the same time, I wouldn't sell on the euro dollar while I'm still into a consolidation levels and I'm waiting for actually a breakthrough the buy, not a breakthrough the sell. That's what I see now. Pero si fuera una venta un poco más realista o lo que espero, tengo que estar más cerca del 10.70, no más cerca del 10.80. Okay. Si estoy más cerca del 10.80, mi conclusión en realidad es al revés. Es, pues, puedo llegar a comprar ahí arriba, cuando pase por arriba del 10.80, no vender. Es saber cómo pensar. La consolidación se puede aprovechar muchas veces, sí, en la medida que entienda cómo funciona el área. Si no, me pierdo. Si no, veo venta donde si sé que siempre cae de ahí hasta acá, pero al momento que no lo haga, no voy a saber qué hacer. Entonces más vale, dejo fuera mis conclusiones y pienso más fríamente si es que voy a entrar en consolidación. Porque entrar en consolidación tiene mucho más desafío que si no estamos en consolidación, que si estamos entrando, you know, siguiendo la presión del área. You know, so, ok, target final acá. Libra. Libra is going to probably. Yes. Ok, so attention now on the pound dollar is trying to get through the lows of the day. Así que Libra está tratando de pasar los mínimos diarios. Esto sí está bueno cuando este tipo de cosas pasa. Pero si estoy entrando en consolidación de mercado, me la voy a liar. You know? Me voy a liar sin necesidad. Ahora, ¿cómo sigue Libra? Pues depende del volumen. Honestamente, ahora el volumen lo es todo. Porque si no hay volumen ahora, nos queda la venta consolidando ahí. No llega el target y ya chao. Así que honestamente, ya creo que con las entradas que hicimos, tenemos suficiente para mañana ver cómo se va a preparar el mercado esperando la FOMC. Lo que sí se puede hacer es, ¿se acuerdan dólar CAD que dijimos? ¿No? De dólar Canadian, is already into the buy price. Dólar CAD se puede comprar ahora, sí. Dólar Canadian, that's the buy price that I was waiting for, and I will do the buy transaction, yes. Ahora, digo, depende del volumen, entonces puedo comprar. Mi target es 1.3234, pero al momento que retroceda el precio a 1.3227, me retiro de la posición. I'm going to show you guys on the chart. So, like I said, this is dollar Canadian. This is my buy price. This is my target.
I'm not gonna hatch it. So by the time that gets below and it touches the 132.27, I'm out of my buy transaction. I'm gonna cancel it, okay? Like I said, I'm not hatching today. So this is my target. If it gets to here, I'm out. Y todos vieron acá una situación de venta. En mi caso dije, no voy a vender arriba de 1.32, mucho menos delante de todos estos compradores. Pude esperar comprar acá con ese target. Puede salir bien, y si no sale bien, acá me retiro. Okay? So like I said, my conclusion on dollar Canadian, while most people saw a sell possibility here, I said, I'm not selling above 132 levels. I'm waiting for the next buy price, which is 132.30. And my target is 132.35, maybe more. And if it's not going through, if it's not gonna make it, and if it pulls back to here, I'm canceling my buy transaction. It's not a hedging day. ¿Por qué? Porque todo se puede dar vuelta mañana rápidamente. Everything can turn around tomorrow very quickly. So the guy said, some days you're free to hedge, some other days you're not. No creo que nos dé para hacer más entrada. El dólar, euro dólar, no nos vamos a quedar compra. Lo importante es en euro dólar no quedarse compra. Okay. So what's important to us on the euro dollar is to understand that we can't be left with buy transactions opened. Okay. So eventualmente vas a conseguir el máximo, va a caer, etcétera. No nos podemos quedar con compras en euro. ¿Sí? Entre 1.1070, 1.1080, 1.1090 hay que cuidarse con esos máximos. Son máximos, estamos en zona de los vendedores todavía. Okay. So, you know, just be careful with that on the euro dollar. We are at the highs. Between 1.1070, 1.1080, 1.1090, we are working at the highs. We don't have a buy strategy below the highs on the euro dollar at this point. Below the highs, don't be left with buy transactions. Okay. A veces directamente no se puede entrar porque uno ve que sí, que de 1.1070 sube 1.1080. Y uno sabía que iba a hacerlo, claro. De 1.1080 siguió subiendo 1.1090. Y uno dice, ¿cómo me perdí esa compra? Pero no importa, es un intervalo que cuando lo... No, sí, cubrir sí. Sí, cubrir ventas sí. Sí, pero esa cobertura me puede jugar en contra si no entiendo que en realidad me está cubriendo. Que no es parte de mi estrategia. Que no es parte de mi estrategia la compra. Estoy solamente cubriendo. Si no tuviese una venta en euro, la zona entre los máximos de 1.1070, 1.1080 y 1.1090, hasta que no salga de ahí, no me metería. No me metería. Okay. So like I said, on the euro dollar, we are into the highs right now. So if you don't have any sell transaction and you don't have to hedge, forget about the highs. Forget about the euro in between 1.1070, 1.1080, 1.1090. Like, you don't have to mess around on the highs. You don't have to. You know, we want to wait until it gets out of those highs, and then that's, you know, we're free. But just, you better off go to another instruments and not be lost into the details. Like, how can you get to that 1.1020, you know, 1.1070, 1.1080. So, bueno, hasta acá llegamos entonces. Ok, terminamos acá la serie ya del Price Action Tour Londres. This is the last Price Action Tour here in London office. Así que va a estar todo disponible, las grabaciones. Va a quedar en el canal un rato. Después queda todo en la parte premium. Pasa todo a la parte premium, ok. Para entrar parte premium les puedo, si quieren estar en nuestra base, recibir los comunicados, etcétera, les dejo el link de la sesión en vivo, que en realidad es para que entren a la base de datos. I'm going to send you guys the link. Like I said, all this information, Price Action Tour, the first one, the second one, and the third one, it will be in the premium area on the website. If you want to join the premium area, you get in touch with us, and then you can get all that access. The Price Action Tour, este es el último. Este es el último. Último día. This is the last day from the Price Action Tour and the Europe. Así que
Pero como digo, todo esto ahora se tiene que aplicar en las sesiones, sino en el trading en vivo, porque al final uno lo entiende, lo ve, que parece todo muy obvio, pero después está solito del otro lado y, ay, ¿cómo era? Y me quedo con una compra en un máximo, me quedo con una venta en un mínimo, me cubro donde no me tengo que cubrir. Así que la finalidad es entender, pero el objetivo es que si entendemos lo que estamos diciendo y haciendo, es aplicarlo todos los días, que ahí es donde empieza el desafío de cada uno. Okay, so at the end of the day, I mean, of course, it's easier to know because someone is making you see, you know, what's going on. But then you're by yourself, and it's so easy to get stuck with, you know, a sell trade on the lows, a buy trade on the highs, and you hedge a day that you can't hedge, and, you know. So at the end, what we all care is that you all make money in the market, and the support that we do is like every single day, and that's at least that's my goal, and that's what I'm here for, to show you, not just the explanations, you know. You can learn this from, I guess, everywhere. But at the end of the day, I want you to remember everything you know and to apply correctly. Okay? Al final del día, lo que nos importa es aplicar correctamente lo que vamos aprendiendo. Y eso se consigue entendiendo que el mercado cambia todos los días hay oportunidades nuevas. En Uruguay, ¿cuándo estamos en Uruguay? No sé. La verdad que no costaría mucho, estamos muy cerquita de Argentina, Chile, so. El próximo Price Action Tour ahí lo vamos a anunciar. Estén en contacto por las redes, síganos por Instagram, por Facebook, ahí publicamos siempre dónde estamos en otros países y organizamos fechas regionales. Generalmente hacemos fechas de regionales, pero sí, ahí está pendiente nuestros países que no estado muy muy en el área por motivos obvios en Argentina, en motivos obvios en Chile, así que, pero estamos pendientes, claro que sí. Ecuador también. Okay, so like I said, just get into you know, Instagram, Facebook, whenever we open a new tour, I'll let you guys know. We advertise it. We also send you mass emails from our database. So ahí con ese link que les pasé van a quedar en contacto con nosotros en la base y ahí vamos a ver las próximas fechas. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes. Como digo, esto lo levantamos, todas las otras grabaciones se van a levantar en breve vamos a dejar un pedacito en el canal para que sepan de qué se trata los price action de anteriores y después de ahí los pasamos a la parte premium. Okay, so the recording of the last price action tour is going to be just a little piece of that information on the channel, and all the rest of the recording is going to be uploaded to the premium area. Un abrazo, gracias a ustedes. I'll see you guys on the next price action tour. Bye bye.